Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de abril de 2021 y esto es La Contracrónica. El pasado 23 de marzo hubo elecciones en Israel. Fueron las cuartas en dos años. Antes de estas los israelíes fueron llamados a las urnas en abril y en septiembre de 2019 y en marzo del año 2020, es decir, hace poco más de un año. Estas últimas han venido motivadas por el fracaso de las conversaciones sobre el presupuesto del Estado. Estas conversaciones tuvieron lugar durante el mes de diciembre entre Benjamín Netanyahu y el centrista Benny Gantz, con quien gobernaba en coalición. Este había sido Benny Gantz, su rival electoral, que se convirtió posteriormente en socio de gobierno. Ambos habían llegado en su momento al compromiso de rotarse en el cargo. Netanyahu gobernaría hasta noviembre de este año y luego ya vendría Gantz. El acuerdo se vino abajo no poder aprobar el gobierno un presupuesto, lo que desencadenó automáticamente las elecciones. Pero las urnas no han desbloqueado la situación ni alumbrado una mayoría clara. Un total de 4.420.000 israelíes acudió a votar, el 67,2% del censo en total, que es la participación más baja de las cuatro últimas convocatorias electorales, lo cual demuestra que los israelíes empiezan a estar algo cansados. Pero bueno, de nada ha servido. Las elecciones las ganó una vez más el Likud, que es el partido de Netanyahu pero lo hizo sin demasiada gloria, obtuvo solo 30 escaños, muy lejos de los 61 necesarios para conseguir la mayoría absoluta en el Neset, que es como se llama el parlamento israelí. El pasado miércoles, el día 31 de marzo, después de un escrutinio que fue eterno, se prolongó durante varios días, se publicaron al final los resultados oficiales que fueron entregados al presidente del país, a Reuven Rivlin, para que haga con ellos lo que crea conveniente. Riflin es el responsable de encargar la formación de gobierno a uno de los candidatos. En principio se la puede encargar a cualquiera, pero solo puede hacerlo si el candidato en cuestión le garantiza que pasará la investidura. Hoy mismo, es decir, el día 5, Riflin arranca las consultas con todos los partidos políticos y este miércoles, en principio, que no sabemos si al final lo harán, designará al candidato que asegure tener más apoyos. De no encontrar ninguno que cumpla con esa condición, pues tendrán que ir de nuevo a elecciones. Netanyahu y sus socios, de cualquier manera, tienen un bloque al margen de la... De, la, de lo que sacase el Likud. Ahí se han formado dos grandes bloques. Netanyahu y sus socios consiguieron 52 escaños, mientras que el bloque anti-Netanyahu, llamémosle así porque no tiene un nombre propiamente dicho, tiene 57. El partido derechista, que se llama Minam, tiene 7, y el islamista RAM, el partido islámico, con 4, no han comprometido su apoyo a ningún candidato. No se sabe aún si Rifling conseguirá su objetivo de no hacerlo el que obligaría pues claramente a convocar nuevas elecciones que serían las quintas ya. Entre tanto el gobierno sigue en manos de Benjamín Netanyahu que lleva ahí desde hace ya 12 años. Oh, si iba a hablar de las elecciones israelíes hace ya dos semanas, que es cuando se celebraron, pero la cosa empezó a complicarse y hasta el miércoles pasado no se supieron los resultados definitivos. Alguno de vosotros me escribió incluso por WhatsApp pidiéndome que a ver si hacía un comentario sobre estas elecciones y le tuve que contestar que no podía hacer un comentario sobre algo que no, todavía no había, no había terminado de suceder. Estaba sucediendo, fue una cosa realmente lenta y algo desesperante. Caray, dos semanas hasta que he podido ponerme con esto de las elecciones israelíes. Al final ha pasado lo que se temía que pasase, es decir, que el bloqueo político que empezó hace dos años se mantuviese intacto. Yo, esa misma semana, esto fue el 23, pues el 24, o el 25, estuve siguiéndolo a ver cómo iba el tema del escrutinio, y ya vi desde el principio, pues casi casi desde las encuestas a pie de urna, las famosas israelíes, porque se inventaron allí que iba a mantenerse como estaba. De hecho, entre las. La las encuestas a pie de urna y los resultados finales la verdad es que ha habido muy poca diferencia la participación eso sí fue más baja ya os he dicho antes fue del 67,1% en las de marzo del año pasado fue del 71% no mucho más baja pero bueno hay cuatro puntos de diferencia bien en estas Netanyahu bajó algo con respecto a al año pasado, 2020, se hizo, tengo aquí la cifra exacta y a final definitiva, con el 24,1, 24,19% de los votos frente al 29,4% que obtuvo el 2 de marzo de 2020. Se ha quedado en 30 escaños frente a los 36 de hace un año. Vamos, que ha perdido, pero no ha perdido mucho. Sigue siendo de cualquier manera el ganador, claro. Pero claro... Que el Likud, que es el partido de Netanyahu, haya perdido algo de apoyo no significa que sus rivales lo hayan ganado. Benigantz, por ejemplo, que se presentaba una vez más con la coalición esta azul y blanco. Azul y blanco son los colores de la bandera israelí. Bueno, son los colores de Israel. Bien, pues Benigantz ha pasado, según tengo aquí, del 26 al 6%, de 33 escaños a 8. Vamos que a Gantz las elecciones no le han sentado especialmente bien. Luego, junto a él hay un montón de partidos, pero muchísimos más, con el 5 o 6% de los votos. Bueno, actualmente, tengo la lista aquí definitiva, con, uh, con representación parlamentaria en el Neset hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es decir, se parece mucho el NESET al Parlamento, al Congreso de los Diputados en España. Y por debajo del LICUT empiezan ya a tener todos, pues eso, entre cinco seis siete por ciento lo que hace que esté la cosa muy atomizada extremadamente atomizada el segundo partido tras el likud y netanyahu es uno llamado yesh atid que se traduce del hebreo como hay futuro este es un partido de centro liderado por un tipo llamado yair lapid que era, este hombre era presentador de televisión y lo dejó todo para meterse en política hace unos años, siete u ocho años. Lapid, de hecho, fue ministro de Finanzas de Netanyahu, pero lo fue durante poco tiempo, duró a nada, apenas año y medio, entre marzo de 2013 y diciembre de 2014 cuando Netanyahu le despidió un poco con cajas destempladas de, después de tener algunos roces con él. Bien, como vemos en la política israelí, son todo viejos conocidos que despachan sus asuntos en público, por lo menos durante los últimos dos años, fundando partidos y midiendo sus fuerzas en una convocatoria electoral tras otra. El hecho es que, hasta hace no tanto tiempo, la política israelí era aburrida. Vamos a ver, aburrida. Había tenía sus dimes y sus diretes, sus movidas, pero, pero no lo de los últimos dos años. Es, en, en Israel no es habitual, no son habituales, de hecho, creo que nunca se ha dado una mayoría absoluta. Tendría que mirar el archivo de las elecciones desde los años 50, pero vamos que los 120. Miembros del NESET, nunca ha habido ningún partido que tuviese 61, es decir, la mayoría absoluta, por lo que las coaliciones son bastante habituales. Pero vamos, lo normal, antes antes de esto, era que Israel alimentase a las agencias de noticias de todo el mundo por otro tipo de problemas, generalmente por los problemas que tenían con los palestinos, pero no tanto por las peleas internas. Bien, todo eso se vino abajo hace dos años, cuando se celebraron elecciones, esto fue el 9 de abril de 2019. Y el mapa postelectoral quedó muy ajustado entre dos candidatos. Todo esto lo comentaba yo aquí en la Contracrónica, hace. hace un tiempo, en el metraje de esta historia, porque me parecía curiosa, y os expliqué cómo se había puesto Israel de ingobernable. Mira, en aquel momento teníamos a Benjamín Netanyahu de Likud, por un lado, y luego por otro a Benigantz, un antiguo militar importante además, que había sido jefe de Estado mayor. Que era de centro-derecha aproximadamente. Claro, con tantos partidos, las líneas ideológicas son muy difusas. Cuando se habla de centro-derecha, derecha-centro, derecha-extrema, cuesta un poquito. Además, luego en el caso de Israel, tenemos uh, otras variables que van más allá de lo ideológico, como es el tema religioso. Hay partidos árabes, hay partidos eh, ortodoxos que cuentan bastante. Al igual que en España la, la variable fundamental es el tema del regionalismo y el nacionalismo, pues en Israel la religión tiene mucha importancia, cosa que en, en España ninguna. No es decir que no hay partidos confesionales ni nada por el estilo, mientras que en Israel sí que las hay. Bien, en aquel momento, en 2019, cuando dice aquel programa, Netanyahu cumplía su décimo aniversario al frente del gobierno y todo indicaba en aquel momento que de que ya no saldría. Es decir, que sería ya su último año en el gobierno. Había entrado en 2009 y, y bueno, pues en 2019 ya se despediría. Se cerraba por completamente un ciclo en la política israelí, pero no ha conseguido salir y sigue ahí en el en el en el gobierno. Desde entonces se han celebrado, eso sí, tres elecciones más, las tres las ha ganado Netanyahu con entre el 25 y el 30% de los votos lo que le ha convertido sucesivamente en el candidato más votado, pero no con los escaños suficientes como para ser investido primer ministro. Bueno, y en el caso de que lo consiga, como lo ha conseguido, pues para poder gobernar con tranquilidad. Porque al final, aunque no tuviese la mayoría absoluta. Es decir, aunque no tuviese los 61 escaños necesarios para poder gobernar con absoluta tranquilidad, si en lugar de tener 30, estuviese, no sé, 55 o 52, pues sería mucho más fácil porque necesitaría solo un partidillo pequeño que le ayudase, le, le daría un par de ministerios y adelante. Bien, hasta así se ha gobernado mucho en Israel. Un partido grande valiéndose de partidos de uno o dos partidos pequeños, como mucho, utilizándolos como muletas. Bien, en este caso, cuando tienes 30 y necesitas 30 más, para el caso necesita 31 más, la cosa se pone más difícil porque no necesitas un solo partido, ni siquiera dos, lo mismo te hacen falta cuatro o cinco. Es decir, necesitas montar una coalición y cada uno es de su padre y de su madre y tiene su propia agenda. De, y sobre todo que ven al primer ministro débil y tratan de derrocarle. Bien, en este, en este punto muchos os preguntaréis por qué los israelíes necesitan tantas elecciones para formar un nuevo gobierno. Los que seáis españoles lo entenderéis a la perfección. Israel es como España un sistema parlamentario, una república parlamentaria para el caso. El primer ministro no se elige directamente por los votantes, sino indirectamente a través del Parlamento, a través del Neset. Los que seáis hispanoamericanos y si estéis habituados a un sistema presidencialista, que es el habitual en los países americanos, a una o dos vueltas, eso ya da igual, pues os costará más entenderlo. Bien, el Neset se elige a través de un sistema de representación proporcional. Con un umbral de entrada en el Parlamento que es relativamente bajo. Para un umbral de entrada para que los partidos obtengan escaños. Concretamente ahora es del 3,2%. Ya está. Con, un, con que tengas el 3,2% pasas. De hecho, el partido más pequeño, del NESET, en esta legislatura, va a ser el RAM, que es este partido islámico, que consiguió el 3,7% y ha entrado con cuatro escaños. Bien, esto ayuda, evidentemente, con umbrales tan bajos ayuda a la atomización. Ningún partido, como os digo, jamás ha ganado un atenido, que yo recuerde al menos, y he estado echando un vistazo, unos dos o tres décadas hacia atrás, ha ganado nunca una mayoría absoluta en el NESET, por lo que siempre es necesario formar coaliciones. Dado que estos partidos difieren en sus posiciones ideológicas y tratan de contentar... A las circunscripciones electorales donde tienen representación, las coaliciones suelen ser conflictivas. Claro, sobre todo cuando son numerosas. Si a la coalición consiste en dos o tres partidos, bueno, se pueden limar las asperezas, pero si has metido una coalición de cinco o seis, pues es bastante más complicado. Porque luego en esto, no solo en Israel, sino en todo el mundo, los egos en política, en fin, tienen mucha mucha importancia. El factor personal. Nunca hay que desecharlo del todo. Al contrario, hay que tenerlo muy en cuenta. El factor personal humano estoy hablando. Bien, aunque en teoría las legislaturas del Neset duran cinco años, o pueden durar por lo menos hasta cinco años conforme a la ley, casi siempre se disuelve antes. Esta del día 23, estas es de... que acaban de ser, hace dos semanas, fueron las... estas las he contado, fueron las cuartas elecciones desde que se fundó el Estado de Israel, es decir, desde hace pues setenta y tres años, desde el 48. Lo que nos da un promedio de unos tres años por legislatura. Pero esta vez eso sí han ido mucho más lejos. Caray, tener cuatro elecciones en menos de dos años es algo sin precedentes históricos. La verdadera razón del bloqueo actual es que en los últimos años la política israelí eh, se ha convertido en un. esencialmente en un corral con muchos gallos. Es decir,. Ah, es un lugar en el que ha dejado de tener importancia. A ver, no es que la tuviese siempre absoluta, pero antes la tenía más. Ha dejado de tener importancia las ideologías o las propuestas concretas. Vamos a hacer esto, si ganamos, y si gobernamos, haremos tal cosa o tal otra, subiremos los impuestos, los bajaremos, eh, construiremos un tren de alta velocidad de aquí a allá. De, haremos un acuerdo de libre comercio con no sé quién. En fin, lo que suele ser la política normalmente en las elecciones. Ahora mismo, eh, y desde hace un tiempo ya. La única cuestión que divide a los partidos en el Neset es si están dispuestos a apoyar un gobierno liderado por Netanyahu o no. Los partidos de izquierda se niegan debido a que, bueno, Netanyahu es oficialmente de derechas, es del Likud, claro, y por lo tanto, pues no pueden apoyarle bajo ningún concepto por una cuestión, digamos, de principios. Pero algunos partidos centristas o incluso de derecha que alguna vez estuvieron dispuestos a coaligarse con el Likud de Netanyahu, también se oponen a servir bajo su mando. Esto se debe en parte, por lo menos, a las muchas acusaciones de corrupción que se le imputan al propio Netanyahu por las que además está siendo está imputado, está siendo juzgado y en parte también por su estilo de gobierno, que cada vez es más autocrático. <music> Dado que gran parte de la oposición a Netanyahu es más personal que ideológica. Y que además proviene de distintas partes del espectro político israelí. Como os acabo de comentar. Vamos, si tuviéramos que bajar al detalle, necesitaría no una, sino cinco o seis contracrónicas. Si os tuviera que contar el quién es quién de cada uno de los partidos. Ojo, el trabajo lo he hecho, ¿eh? Es decir, me he tirado dos semanas tranquilamente estudiándome estas elecciones más a fondo para poder sacar unas conclusiones en 20 minutos. Bien, como, como vemos aquí, tenemos... Eh, que el partido, el bloque anti-Netanyahu hay de todo. Esta gente que había trabajado con él, que habían sido incluso ministros suyos, tenemos eh, ortodoxos judíos, tenemos comunistas árabes, hay un poco de todo. Es una auténtica ensalada. Bien, lo único ante semejante variedad, en lo único en lo que los partidos de la oposición están de acuerdo es en su deseo de reemplazar al primer ministro. Ya está. Lo único que les une es el aborrecimiento de Netanyahu. Una mayoría pequeña, eso sí, de israelíes, si bajamos, porque claro, estoy hablando de lo que es el Neset, pero los israelíes de a pie tendrán su opinión y evidentemente la tienen. Se hacen encuestas, además, no olvidemos que Israel es una democracia. Bien, pues en la, según las encuestas, aproximadamente el 55% de los israelíes quieren que se vaya. Bien, el, ese, es, ese es el hecho, quieren que si se. Si fuese una elección presidencial, vamos, seguramente votarían que no. Entonces, si hubiese que presentarse una elección presidencial a dos vueltas, que en la segunda vuelta hubiese otro candidato, seguramente votarían por el otro. Pero, eh, ojo, justos, ¿eh? Estamos hablando de que las encuestas dan un 55%. No estamos hablando de que haya un rechazo masivo contra él, pues que el 80 o el 90% de los israelíes estén contra él, ni siquiera el 70%. Pero claro, esto es lo que piensan los israelíes. Pero los partidos por los que votan son incapaces de unirse. En detrás de un candidato alternativo que acuerdan entre ellos o incluso de sentarse juntos en una coalición. Sí que a menos que Netanyahu logre formar una alianza propia con una mayoría pequeña o que la oposición finalmente actúe, Israel pronto podría encaminarse a otras elecciones más, a las quintas. Netanyahu es primer ministro de Israel desde hace muchísimo tiempo, es de hecho el primer ministro de Israel con más años en el poder. Domina la vida política este hombre desde hace más de 20 años los últimos doce como primer ministro, de forma ininterrumpida, pero antes de eso, entre el 96 y el 99, ya fue primer ministro. Sus seguidores elogian su habilidad política, que es bastante, por cierto, su determinación, su astucia. Sus críticos le condenan pues por ser un tipo muy divisivo, muy dominante, dado al juego sucio. Lo cierto es que es que todos tienen razón. Netanyahu es tan astuto como dominante tan amigo de las artimañas sucias como determinado cuando quiere conseguir algo. En fin, ahí tenemos la vacunación como ejemplo de qué está sucediendo en estos momentos. La política en Israel se reduce en definitiva si estás a favor o en contra de Netanyahu, a quien en Israel, por cierto, ya como curiosidad le llaman Bibi, sí, sí, Bibi con dos Bs, yo cada vez que lo leo no puedo evitar sonreír porque es que es un sobrenombre realmente cómico me lo podría entender y además no sé por qué, en, en, en hebreo seguramente suene de otra manera, pero en español es un nombre que solo le pondríamos a una mujer nunca a un hombre, Bibi, pues tal cual bien, los votantes como vemos no se pueden poner de acuerdo en que para votar a alguien que ocupe su lugar, por lo que hasta la fe Prevaleció el bloqueo. Tras las elecciones de en 2019 y en 2020, en 2019 recordemos que hubo dos, no se logró alumbrar un gobierno estable. Bien, la cuarta, la del 23 de marzo, ha terminado en otro punto muerto. Varios rivales están tratando de expulsar a Netanyahu, aunque su partido, que es el Likud, ganó 30 escaños en el Neset su coalición o la coalición probable, que no es del todo segura, está aproximadamente a 8 o 9 escaños por debajo de la mayoría. Pero claro, es Netanyahu, no lo olvidemos. Lleva ahí desde siempre. No se puede y no se debe descartar que aún lo consiga. Es un tipo muy terco, muy ingenioso, además, que se las sabe todas. Sí que hay varias formas por las que podría aferrarse al poder, por las que a pesar de haber de no tener la mayoría suficiente, pero ganar las elecciones eso sí pues podría mantenerse otro año o otros, otro gobierno que dure unos cuantos meses y que dentro de ocho o 9 meses estemos hablando de unas nuevas elecciones en Israel. La principal la, la principal forma por la que podría seguir en el poder es que, claro, es el candidato más votado, no lo olvidemos, y muy por encima, el segundo. El segundo, como os he dicho antes, es Jair Lapid. Caray, a Jair Lapid y a su a su partido, que se llama Atid este Hay Futuro, le saca 13 escaños. Es que son 30 frente a 17. Le saca 11 puntos porcentuales de voto. 24 frente a 13. No es que estén pegados, Con Benny Gantz sí que quedó igualado en anteriores elecciones. Pero en este caso con Lapid no ha quedado ni muchísimo menos igualado. Ha ganado claramente. La, otro, la otra razón por la cual podría aferrarse al poder es lo dividida que está la oposición. Como decía antes, la mayoría de israelíes quieren que Netanyahu se vaya. Una mayoría pequeña, pero una mayoría. Pues bien, una mayoría en el Neset también apunta a lo mismo. Hay de todo, además, en el partido antinetanyahu, como os comentaba. Hay palomas, hay halcones, hay árabes, eh, hay nacionalistas judíos, hay un poco de todo. Por el momento, se niegan a trabajar juntos, no se ponen de acuerdo. Básicamente, bueno, encuentran un candidato. Todos los líderes de este partido, entre comillas, creen que deberían ser el próximo primer ministro. Nada más. Decía antes que es un correo en el que hay demasiados callos. Ahí tenemos un montón de nombres. No sé, gente como, por ejemplo, Jair Lapid, o Perigans, que no está muerto del todo, o Gideon Sarr. Este Gideon Sar es de un partido llamado Nueva Esperanza, que es un partido de centro-derecha que antes era afín al Likud. Hay otro también llamado Naftali Bennett, que es de una coalición derechista llamada Mina, que os contaba al principio. Esta Mina se creó hace solo un par de años. Luego desapareció, se creó en 2019. Desapareció y la volvieron a revivir el año pasado. La realidad es que. Si lo miramos fríamente y nos estudiamos un poquito la biografía de todos estos líderes, de todos estos gallos, cualquiera de ellos valdría. Son gente experimentada y que ha estado, en todos los casos, en los gabinetes de Netanyahu. Lapid, como os decía antes, fue ministro de Finanzas. Bennett fue ministro, bueno, Bennett fue ministro varias veces y de distintas cosas. Bennett fue ministro de Defensa, de Educación y de Economía. Gideon Sarr fue ministro de Interior y de Educación. En fin, carteras importantes. Gantz es el actual ministro de Defensa e iba a suceder a Netanyahu dentro de unos meses. Cada uno tiene sus defectos, pero vamos, creo que cualquiera sería mejor que Netanyahu a corto plazo. Lo suyo sería que dejen sus egos a un lado, formen un nuevo gobierno y, no sé, traigan un poco de aire fresco a la política israelí. Vaya por delante que la hoja de servicios de Netanyahu no es mala en absoluto. Ha capitaneado la campaña de vacunación contra la COVID más rápida y exitosa del mundo. Ha forjado alianzas muy estrechas con algunos estados árabes. Los acuerdos de Abraham del año pasado, que es algo impensable. Esto, estos acuerdos eran algo impensable hace solo 15 años. Bueno, qué caray, hace solo 10. Antes de la pandemia, la economía israelí iba como un tiro y era un ejemplo a seguir. Vamos, que es un tipo con talento y un diplomático muy hábil. Pero. Su obsesión por aferrarse al poder al precio que sea, a pesar de que sabe que su figura es el origen de todo el bloqueo político desde hace dos años, pues es la que está poniendo un punto negro, ya digo, en un balance que en muchos aspectos es positivo. Bien, aparte de eso, él es un tipo que con tal de desacreditar las acusaciones de corrupción que pesan sobre él y sobre su círculo cercano, pues no duda en atacar a los jueces o en poner en duda las investigaciones judiciales. De cualquier modo, un gobierno anti-Netanyahu tampoco lo tendría fácil, a ver si nos entendemos. Es poco probable, por ejemplo, lograr avances con los palestinos, que deben celebrar sus elecciones propias este año, con muchos egos, mucha testosterona, mucha rivalidad, sería un gabinete inestable, por definición. Todos tienen muy poquitos diputados, en muchos casos los mismos. 6, 7 diputados. Eh, quitando a Jair Lapid, que tiene 17, una vez bajamos por debajo, ya nos encontramos con que son partidos que están entre los 6, 7 diputados, 8 como mucho. Todos se sentirían igual de fuertes. Así que... Sería yo creo que bastante corto. Bien, esto ha llevado a algunos diputados a proponer una alternativa que no requiere crear ese gobierno anti-Netanyahu y anti-Likud. La idea es excluir solo a Netanyahu. ¿Cómo? Impidiendo por ley que se permita que una persona imputada por un tribunal pueda ser elegido primer ministro. Bien, eso permitiría que Likud sacrificase a la vaca sagrada y uniese su grupo parlamentario al nuevo gobierno. En política vales lo mismo que el poder que tienes. Si Netanyahu no pudiese aspirar al poder, su valor se reduciría a cero. El problema es aprobar esa ley ahora, que el Neset vuelve a estar tan dividido como ya lo estaba. La verdad es que mucho no se puede demorar. Israel, como todos los países del mundo, ha quedado tocado con la pandemia. La economía ha pasado de crecer al 3,5% anual en 2019 a desplomarse a casi un 6% el año pasado. Vamos, que es necesario reactivarla cuanto antes. Pero. Para eso es necesario disfrutar de cierta tranquilidad y estabilidad política y que salga adelante un nuevo presupuesto. El país, de hecho, lleva más de dos años sin presupuesto. Para la reconstrucción post COVID va a ser necesario un presupuesto y sin gobierno difícilmente lo va a tener. Pero bueno, no subestimemos a Netanyahu, que muchos le enterraron hace dos años y ahí le tenemos en 2021 dando guerra. Es posible que aún le queden conejos en la chistera y además no creo que le tiemble el pulso para ir de nuevo a elecciones. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Samuel, que pregunta por las próximas elecciones europeas y las posibilidades que en ellas tendrán los partidos integrantes del grupo de los conservadores y reformistas europeos. El grupo este en el que se encuentran partidos como Vox o como Fratelli de Italia. Buenos días, Fernando. Eh, lo primero, gracias por, por tu programa. La verdad es que ayuda a arrojar un poco de luz en, en esta situación tan, tan dura que estamos viviendo, sobre todo en Europa. Y bueno. Un poco al hilo del gran fracaso europeo que está siendo eh, esta, esta situación del COVID. Y eh, eh, al hilo de tu programa, me gustaría que, comentar, que comentaras sobre un tema, pues, bastante relevante, que tiene que ver un poco con lo que va a ocurrir en las próximas elecciones europeas. Ya que eh, bueno, lo que sería el grupo de. European Conservative and Reformist y similares, que serían un poco los partidos de derecha o ultraderecha, que es lo que llama la prensa, que bueno, yo creo que al hilo de lo que está ocurriendo y de la popularidad que están ganando, creo que pueden tener un papel bastante relevante en lo que será el Parlamento Europeo en el próximo año, sobre todo porque el Fidesz en Hungría pues, agrupa la mayoría de los votos de ese país, lo mismo ocurre con Polonia. En Italia, el Lega de Salvini y Fratelli Italia tienen pinta de, de crecer notablemente. En España, Vox se supone que también entrará con mayor fuerza. El Frente Nacional está ganando muchos adeptos. Entonces, me gustaría un poco saber si crees que es posible en los próximos cuatro o ocho años una reforma de la Unión Europea, por decirlo así, en la que la soberanía de los Estados miembros aumenté después de, de las constantes cesiones durante estos años. Y bueno, un poco que dieras tu opinión sobre, sobre ello o si tú serías partidaria de, de este retorno de soberanía o de esta lucha contra el globalismo, por decirlo así. Muchas gracias. Bueno, Samuel, para las próximas elecciones europeas aún faltan aún tres años, es decir, que muchísimo tiempo. Serán en dos mil veinticuatro. Las últimas fueron en dos mil diecinueve, en mayo, supongo. Pero bueno, en este grupo de conservadores y reformistas europeos no se encuadran ni la Reagrupación Nacional Francesa, el Antiguo Frente Nacional, ni la Liga Italiana, ni el Fidesz húngaro, eh. Los dos primeros partidos están en un grupo distinto llamado Identidad y Democracia y el último, el Fidesz, estaba en el Partido Popular Europeo hasta este año y ahora ya no se encuentra inscrito en grupo alguno. El Partido Popular Europeo es donde está el PP español. Bien, en el grupo ECR, es decir, el grupo este de los conservadores y reformistas, está Vox, está Fratelli Italia, están los demócratas suecos y están también los polacos de Ley y Justicia que es el principal partido de, de ese grupo, por número de eurodiputados. Si mires en la página del Parlamento Europeo, comprobarás que el Grupo de Identidad y Democracia tiene más diputados que el ECR, es decir, es más fuerte. En algunos puntos coinciden, pero no en todos. Respecto al crecimiento de partidos de derecha identitarios en Europa, a ver, la novedad no es la Liga Italiana o el Reagrupamiento Nacional o Alternative für Deutschland, o la novedad es Vox, ni los partidos húngaros ni polacos ya estaban. Vox es el último partido en incorporarse a ese grupo. Todos los demás llevan mucho tiempo ahí. Y su voto está muy consolidado en sus respectivos países. Bueno, consolidado y estancado. Porque cualquiera de estos partidos ha crecido hasta un límite. Y de ahí no ha pasado. En las últimas elecciones europeas, las de 2019, los dos grupos identitarios, que es ECR, Identidad y Democracia, se quedaron más o menos como estaban. Uno ganó escaños y el otro los perdió. Se compensaron. El grupo que más diputados ganó, las elecciones de... Las, eh, las elecciones europeas en mayo del do, de 2019 fue liberal de Vestager y los verdes también crecieron. Luego, respecto a lo de la soberanía, que me preguntas, a ver, yo soy liberal, Samuel. Yo creo en la soberanía individual y aborrezco el nacionalismo, por lo que el identitarismo no me gusta nada. El estado no me gusta grande, de, pero tampoco pequeño, el estado no me gusta en general, pero bueno, puesto a elegir prefiero un estado pequeño que se confedere con otros estados pequeños. En líneas generales, la Unión Europea me parece una buena idea. Bien, sobre este mismo tema del identitarismo, seguimos aunque aplicado a España, eso sí, seguimos con Xavier de Galicia, que pregunta por el nacionalismo etnoidentitario en España. Y quería preguntar sobre, acerca del tema este de la madrileñofobia que es un asunto que no, al principio creo que todos tomamos a risa, pero está tomando carta de naturaleza. en mi tierra, en galicia, siempre hubo una cierta resistencia al centralismo y todos, de alguna forma, somos parte en algún aspecto de eso. pero ahora, ahora digamos que la idea contraria a madrid y a, lo, y a la simbología de lo español o castellano es muy, muy, muy clara y muy visceral. Eh, a ver, en esto eh, estoy seguro que el tema, la cuestión mediática influye mucho, ¿no? Y todo el tema este, este tema político y tal. Pero bueno, me gustaría eh, conocer de tu mano un asunto que ya has tratado, y es eh, este ascenso del etnonacionalismo español, ¿no? De este nuevo sentir nacional. Que, que parece que se ve en muchos sitios de España aquí en Galicia no es tan tan perceptible o sea no no es normal eh, que se que se manifieste tan simbólicamente no no es tan común digámoslo así y me gustaría saber al margen del tema del proceso y todo esto eh, qué qué hay detrás o sea qué hay de trasfondo o sea hay antes algún tipo de represión eh, yo qué sé colectivo identitaria que no permitía que eso se mostrara y, y por qué se muestra ahora y en, y en los campos que se muestra, ¿no? O sea, estoy muy sorprendido, por ejemplo, del tema historiográfico, ¿no? La, la aparición de, de esta historiografía, pues, de Elvira barea y, y estos autores que, que ahora eh, aparecen ahora con el tema de la leyenda negra y entiendo que aparezcan, pero, pero con una fuerza que antes no tenía, ¿no? O sea, durante muchos años hubo gente que escribió estos temas y no tenían ningún éxito. Y ahora es un éxito impresionante, incluso de ventas, ¿no? O sea, eh, me gustaría que hablaros un poco de esto. Si crees también que esta tendencia se puede llevar a otras cosas, si dentro de unos pocos años crees que podemos ver películas así un poco patrióticas, como en otros países, ¿no? O si, o si la literatura de esos géneros puede, puede coger más fuerza, ¿no?, de lo que ya tiene. A mí es que me, me sorprende. Y, bueno, otra derivada de esta sería la pregunta de si crees que este etnonacionalismo eh, contagiará además, digamos, de la parte derecha de, de, del, del espectro político también a la izquierda, ¿no? Me gusta mucho la, la explicación, hasta la metáfora que utilizas de, de ver la política como, como lagartos en un terrario, ¿no? La verdad que... Me gusta mucho esa perspectiva con la que, con la que describes la crudeza de, de la realidad que es. Bueno, Xavier, la madrileñofobia actual nada tiene que ver con Castilla, ni siquiera con el odio a lo español, porque está movida desde la propia Madrid, desde el mismo gobierno y sus terminales mediáticos, que también están en Madrid, y está movida por una razón política, no identitaria. Atacan a Madrid porque no mandan ellos, y no hay mucho más. Si ganasen, si la izquierda ganase las elecciones del día 4 de mayo. La madrileñofobia, instigada desde el gobierno y desde sus medios, se acabaría en el acto, tenlo por seguro. Se trata de una maniobra política, cortoplacista y partidista, articulada desde Moncloa. Para ello, evidentemente, pues se vale de la animadversión preexistente que muchos españoles tienen contra la capital por muchas razones. Ojo, el odio a la capital es una constante en cualquier país. ¿eh? En la Francia rural es común que se hable mal de París, en Alemania de Berlín, en Inglaterra de Londres, en Italia de Roma. Se identifica la capital con el poder político. Y eso evidentemente pues crea cierta antipatía. En países muy centralizados, como puede ser Francia o en menor medida Italia, esto puede tener cierta razón de ser. Porque casi todo se decide en París o en Roma. Pero, eh, caray, es que España es uno de los países más descentralizados de Europa. Casi todas las decisiones que afectan al ciudadano común se toman a escala regional. No sé, yo, en mi caso particular, a excepción del pasaporte, el DNI y la justicia, si es que tengo algún pleito, prácticamente todas las gestiones que tengo que hacer con la administración las hago a escala municipal o a escala regional. Mi contacto con el Estado central es muy pequeño, ojo, y estoy en Madrid, así que no te digo más. Te preguntarás de dónde viene esta madrileñofobia en un país que lleva descentralizado más de 40 años. A ver, en su momento yo creo que estamos hablando de los años 80 o incluso 90, pues podría deberse, aunque aún existía el recuerdo de la centralización. Pero caray, hoy ya no. Yo no tengo recuerdos de una España centralizada. Yo siempre he visto comunidades autónomas, ya las estudié en el colegio. Acababan de ponerlas, vamos. Así que hoy es simple propaganda para azuzar el identitarismo regional claro, como buen identitarismo que es, necesita un villano, un malo sobre el que volcar, el volcar sus fracasos y frustraciones y sobre el que intensificar el credo de, de los que le siguen. y claro, en madrid es perfecto porque la ciudad sigue creciendo y le va bien mientras que en otras partes de españa una buena parte de autonomía se han competido creando gasto identitario, mientras que madrid se ha competido atrayendo población y empresas. el éxito autonómico de la capital les exaspera. Claro, ahora no pueden acusar al gobierno de favorecerla, como en tiempos de Franco, qué sé yo, en la restauración, porque está todo descentralizado. Vamos, que si la gente y las empresas vienen a Madrid es porque quieren, no porque les obliguen. Algo tan elemental, pues con qué lo combaten. Esencialmente con eso, azuzando los bajos instintos, como es la fobia, a una ciudad concreta, en este caso Madrid. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la cuarta ola. La vacunación. De momento exasperadamente es lenta pero continua, la seroprevalencia creciente y quizás un buen tiempo que nos permita estar más tiempo al aire libre y menos en nuestras casas van a ir doblegando a la pandemia. La gestión de esta mejora será como la de la aparición de la misma y sus sucesivas olas, negligente e interesada. Toca acatar y sospechar como siempre pero más cansados y suspicaces tras todo lo padecido y todo lo visto. Tras el relato de que se ha manejado la pandemia lo mejor posible, ahora tocará el relato de que se ha vencido a la pandemia gracias al gobierno y no pese a él. Reconozco que estoy muy cansado. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy lunes. Mañana no habrá contra crónicas, os lo dije el domingo también, porque me voy a tomar un día de descanso. He esperado a que terminase la Semana Santa para evitar aglomeraciones, que se haya llenado todo. Alguna ventaja habría de tener, esto de trabajar por cuenta propia. Así que mañana me iré a la sierra a darme una vuelta y a airearme un poco, que me va haciendo falta. Llevo ya casi seis meses sin parar un solo día. Mi idea, la verdad, es que era esperar a que se acabase esto y me permitiesen ir algo más lejos. No sé, qué sé yo, incluso a la costa, pero, pero no puedo salir de la Comunidad de Madrid, así que me iré hasta la misma frontera, que está a unos 40 kilómetros de aquí y me daré una vuelta. Bueno, me daré una vuelta allí y me daré la vuelta de nuevo hacia, hacia Madrid. Bien, estas son las cosas de la pandemia que contaremos dentro de unos años a los jóvenes y no nos terminarán de creer. Bien, pues eso, queridos amigos, el miércoles estaré de vuelta. Hasta el miércoles.